chicas, os traigo un vídeo de compra semanal, como ya sabéis. Esta vez he ido a Mercadona porque compro las cosas de Mercadona, las que más me interesan. Y nada, voy a empezar. He comprado estos nudos de espinacas de tal y no sé cómo se llama eso, pasta de calidad superior, y son así. Tengo un relajante por el ojo y como estoy con mi dieta, digo, pues nada, vamos a comprarlo. 500 gramos. Y ya, si me gustan en productos acabados, aunque no hago de alimentos, si queréis que haga, me lo decís. Productos acabados de alimentos, alguna vez he hecho, me lo decís si queréis y yo lo hago. Se llama nido de espinacas. Y esto me ha costado, a ver un momento, 2,49. Ah, no, aquí, 1,15 lleva 500 gramos. Luego he comprado lonchas de queso fundido, de esas que van sin gluten. Pone receta mejorada, funde mejor, y lleva 30 lonchas. Estas son las que habitualmente compro, a veces las compro un día, depende. Y esto me ha costado, a ver un momento, a ver si lo veo. Aquí, 1,80 €. Vale, luego he comprado las compresas estas, que las tengo al revés, que me van muy bien, absorben muy bien. Nuevas alas, mejor adherencia, super alas, compresa ultra, y vienen 28. Y estas me han costado 2,30 €, pero van muy bien, mucho. Os las recomiendo. Luego me he comprado este paquete de chicles, que me ha costado 1,40 €, vienen 3 paquetes, 21 chicles sin azúcar. Luego he comprado las tortillas estas, que ya sabéis que yo me las como con pavito por la noche. Y esto me ha costado, a ver un momento, a ver un segundo, no lo sé, aquí, 1,50 €, y vienen 10 tortitas integrales, son muy buenas, y para una cena por la noche a mí me viene muy bien. Me como una, 160 gramos, para ir a 360 gramos, perdón, y a mí me, yo me las como muy bien. Vale, luego he comprado esta gelatina, os tengo una receta hecha que todavía no la he subido, de la gelatina que la compré en el Lidl. Esta la he comprado en Mercadona y esta me ha costado 1,05 €. Tiene muchas propiedades la gelatina. Bueno, en el vídeo ese ya lo explico, ya lo subiré. Esta es de frambuesa, la que compré anterior es de la de fresa. Tiene para 8 gelatinas, vienen 2 sobres y 170 gramos. Y están muy buenas. Luego he comprado tortellines, estos de carne. A ver un momento. A ver. 85 céntimos. Estos de carne. A mi hijo le gusta mucho, 250 gramos. Y está muy bien. Tortillas de maíz. De estas. O sea, yo no como, pero bueno. 55 céntimos. Y vienen 150 gramos. Están bastante buenas. Yo cuando las comía estaban muy ricas. Otro paquete de tortellinis. Luego he comprado arroz integral. Ya sabéis. A ver un momento. Aquí, 1,49 € viene 1 kilo, me parece. Sí, aquí lo pone 1 kilo. Y yo me lo hago con un poquito de huevo duro. Ya sabéis, alguna vez os había puesto la receta. Salvado de trigo integral, 45% de fibra. Yo me los tomo los yogures por las mañanas y me van súper, súper bien. Y esto vale muy baratito. Esto me cuesta 80 céntimos. Y lleva 200 gramos. Pero te dura, ¡pum!,
Madre mía, muchísimo dura. Luego he comprado la masa de hojaldre, estas que vienen dos, y la masa de hojaldre me ha costado 2,49 sin grasas hidrogenadas, 250 gramos, dos paquetes individuales. Salen muy buenas. Probé la del Lidl y no me gustaron. Y luego los tronquitos estos, que ya sabéis que me gustan mucho, que los hago yo con... Esperad a ver. A ver si lo encuentro. Aquí. 1,75 € y vienen 4, 600 gramos. Y esto lo hago yo últimamente. Me he comprado pan de molde de integral. Y me lo hago con lechuguita toda picada y con palitos de estos. Y me hago un sándwich vegetal. Está buenísimo para la noche, buenísimo. Y ya sabéis que como estoy a dieta, pues me da marca Pez Canova. Pues nada, este es el vídeo de esta semana. Espero que os guste. No es muy largo. Si voy comprando a lo largo de la semana, ya sabéis que aún lo voy subiendo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy fuerte para todas. Y hasta la próxima. Chao.